¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc y es un placer, como siempre, recibirlos en su programa de Consultorio Fiscal, en donde hoy tendremos pues un tema a tratar que es tremendamente importante y también ha tenido algunas innovaciones, que son justamente las innovaciones en los métodos de pago de bienes y servicios. Un punto muy importante, incluso para efectos de deducibilidad y algunos temas de actualidad no todavía tan conocidos, con lo que son algunas plataformas, con el tema del Bitcoin, con el tema de blockchain, o sea, varias cosas que no se lo pierdan este programa, por favor. Vamos a dar inicio a este tema, que se trata de justamente lo que son los medios de pago, las innovaciones que hay en estos medios de pago para efectos de lo que son los gastos, las inversiones y en general otros puntos muy interesantes que nos va a hacer el favor de comentarnos la maestra en finanzas y licenciada en contaduría, Carmen Fernández Hernández. Maestra, muy amable, gracias por estar con nosotros en este programa. Hola, Miguel Ángel. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Hola a todos los alumnos, a todos los empresarios, a todas las personas que nos escuchan. Claramente, como tú bien lo mencionas, vamos a estar hablando de la innovación en los medios de pago. Y yo encantada de estar aquí y poder aportar lo que se está viendo en el mercado actualmente. Esto del tema de los medios de pago, podemos decir, maestra Carmen, que pues lo más común que tenemos es respecto a lo que son los gastos, las inversiones, evidentemente, y el medio de pago pues es un punto muy importante, porque pues también eso es lo que de alguna forma, a criterio de las autoridades y en función de lo que puedan establecer algunas disposiciones fiscales, pues también se vincula con la situación del efecto de la deducibilidad de estas erogaciones que se hacen, ¿no? Entonces son puntos muy importantes, pero también se han generado, la tecnología ha generado otras formas nuevas de cómo se hacen los pagos y también cómo se adquieren activos, incluso activos virtuales, incluso estamos hablando de que, bueno, hay por ahí también, ahora se compran terrenos virtuales, ¿no? Es decir, como tipo un terreno, como si fuera tierra, la que conocemos normal, ahora hay terrenos virtuales. A ver si no nos ponen, ¿cómo se llama? El impuesto también por tener terrenos virtuales, ¿no? Como el impuesto predial a los terrenos virtuales. A ver si no hay por ahí ocurrencias de ese tipo de los gobiernos. Pero, ¿qué nos puede comentar de este tema de lo que son estos medios de pago? Ok. Bueno, a mí me gustaría empezar, digamos, hablando un poquito de la historia del dinero, nada más como para recordar cómo ha ido evolucionando. Claro, sí. Y vemos hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar. Pues bueno, todo empieza, ya todos saben, la historia del trueque, donde pues se intercambia un bien por un servicio, o un bien por un servicio, o un bien por un bien de igual o menor valor, pero pues a lo mejor las condiciones de transacción pues no eran las mejores, no estaba regulado, alguien salía perdiendo, era muy difícil llevarlo, cargarlo todo el tiempo, era imposible con la movilidad. Posteriormente, obviamente hay que financiar los pagos, las transacciones, el comercio, y pues se da cuenta los gobiernos que necesitamos algo más ágil, y se crea la moneda, ¿no?, en China. Después, posteriormente, la moneda es muy pesada de andar cargando. Obviamente, esa moneda está respaldada con algún bien preciado, como podría ser el oro, el cobre, la plata o algún otro metal precioso, ¿no? Pero tiene un problema. Sí es fácil de transaccionar, sí ya tiene una legalidad, sí ya lo respalda a alguien, pero imagínate andar trayendo costales de monedas que te los podían robar, ¿no? Pasamos al billete, ¿no? ¿Qué pasa con el billete? Obviamente es más fácil, se puede andar cargando, pero también se desgasta, se pierde porque es papel, ¿no? Entonces, y aparte no se puede hacer transacciones, pues, internacionales, ¿no? Después el cheque, después llegamos a los cajeros, cuando ya se empieza a digitalizar, ya empezamos a ver transacciones con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, tú ya puedes pagar en cualquier establecimiento y te lo cargan, ¿no? Y junto con eso empezamos con la bancarización de las personas, que las personas puedan tener cuentas, ¿no? Y se empieza, digamos, a perder un poquito el uso del efectivo, a perder, pero no del todo, ¿no? Y también empezamos a pasar de políticas también monetarias, de donde el oro deja de ser el patrón para tener una reserva totalmente dolarizada, ¿no? Actualmente las economías, realmente sus reservas, sus políticas monetarias las tienen en base al dólar desde 1972, más o menos por ahí. Vemos ya que el patrón oro se hace reserva, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Vamos a contar un poquito de la historia. ¿Qué pasa? Recordemos que en 2008 hay un escándalo financiero muy grande, inmobiliario, donde pues casi estaba en peligro, en crisis la economía, el sector financiero. Y entonces siempre cuando hay un tipo de crisis, un tipo de ese tipo de situaciones, nacen nuevas ideas. ¿Qué quiere decir? Hay genios, hay personas estudiando y viendo soluciones. ¿Qué pasa? Pues alguien, no se sabe quién es, no se conoce quién es, pero empieza a haber una necesidad de transaccionar diferente, donde usando la tecnología tú puedas hacer transacciones más rápido, de persona a persona, sin un intermediario. Ese era como el fin que veíamos. Estamos hablando de la aparición o la creación o el descubrimiento del Bitcoin, que es la primera, digamos, criptomoneda. Y ahí ya me estoy metiendo en un tema, digamos, que de ahí empieza, digamos, una revolución totalmente ahorita digital, de criptoactivos. Y pues me gustaría pues irla desglosando un poquito. Hasta aquí no sé si quieras continuar la charla o, claro, o alguna pregunta. Digo, siempre es muy interesante que tengamos conocimiento de por qué estamos de una forma ahorita, los antecedentes, ¿no? E incluso ahorita que estaba platicando la maestra Carmen, me vino a la memoria la historia del banco, ¿no? ¿Por qué se llama banco? ¿Por qué se llaman bancos los bancos, no? Cuando comentó de que pues la gente iba cargando sus costales, pues es que la gente llegaba, un señor que llegaba con un banco para sentarse, y era que hacía también operaciones de préstamo medularmente financieras. Decían, pues, oye, ¿con quién? Pues con el señor del banco, ¿no? Y así fue como nació también el nombre de los bancos, ¿no? Pues en fin, es muy interesante siempre saber la historia de lo que tenemos. Hay veces que no entendemos, los que no estamos muy metidos en la parte financiera, el tema de esos respaldos, ¿no? Cómo cambian los respaldos, medularmente era las reservas de oro, ahora son otras cosas, e incluso ya las cuestiones a lo que hemos llegado de lo que es el dinero virtual. Y no nada más me refiero al dinero virtual de que ya no usamos la moneda como tal y entra al banco a través de una transferencia. Esa transferencia yo la puedo manipular, ese recurso que es mío, que me lo obtuve como un ingreso por prestar mis servicios, y lo puedo también manipular en pago de tarjetas de crédito, pago a quien yo quiera, a través de también de mi teléfono celular con la aplicación según la banca que esté utilizando. Entonces dejo de usar lo que es el papel, el papel y la monedas. Realmente eso también es un cambio importante, y ahora con este tema de lo que es el dinero virtual, ¿no? El famoso Bitcoin, ¿no? Es un tema importante, y otros puntos que también se han desarrollado, porque pues bueno, es toda una gama de lo que es el dinero virtual. No nada más existe esto, lo que son las criptomonedas, ¿no? Lo que tiene que ver con los activos virtuales. Creo que es amplísimo la gama de tipificaciones que hay de estos. ¿No es así, maestra? Sí, digamos que antes de pasar a la parte de cuántos usuarios existen actualmente en México, qué posiciones tiene México en el uso de este dinero, dónde puedo pagar, cómo puedo entrar, me gustaría explicar un poquito de qué es una criptomoneda, algunas características y dónde la puedo conseguir, ¿no? Recordemos que estamos en un mundo totalmente digitalizado, donde cualquiera está susceptibles a fraudes, ¿no? Y a que cualquier persona te llegue y te ofrezca este tipo de activos virtuales, este tipo de, a lo mejor como inversión de dinero fácil, pero obviamente todos necesitamos un poquito de conocimiento cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Pero déjame decirte que el tema de las criptomonedas no es algo nuevo. El tema de las criptomonedas viene desde 1991, cuando se empezó a hablar de la tecnología. Pero digamos cuando ya le dan algún uso, una transaccionalidad es en el 2008. O sea, estamos hablando de 13 años y realmente el boom de estas criptomonedas empieza en 2017 y le da una velocidad muy, muy grande el tema de la pandemia. Entonces, me gustaría explicar que una criptomoneda es un intercambio de valor que usa la criptografía, que usa blockchain, que usa la tecnología. No voy a ser muy técnica en explicar qué es el blockchain porque realmente nos llevaría mucho tiempo. Ese es un tema complicadísimo, pero nada más quiero que tengan en la mente que es dinero programado, que no lo pueden tocar. Algunas características es que usa la tecnología, que es fácil de transaccionar, que no lo pueden tocar, que es alto de escala, o sea, que se puede convertir fácilmente y obviamente que es descentralizado. Esas son las primeras características de la criptomoneda. Descentralizado es porque ningún gobierno, ningún banco lo respalda. Es por eso que vamos a asociarlo un poquito, que para que una moneda sea de curso legal, un banco debe respaldarla con algún tipo de política monetaria, en este caso las criptomonedas como tal, ¿no? Pero ya vamos a ver que existen varios tipos de criptomonedas. Si me permites mencionarlos, claro, vamos a hablar de las criptomonedas. La única criptomoneda es el Bitcoin, después existen las otras alternativas o criptomonedas alternativas que podremos mencionar como Litecoin, el Tether y otro tipo de criptomonedas. Después podemos utilizar varios tokens que funcionan en una red para pagar servicios y productos. Y posteriormente podemos buscar ya criptomonedas estables. Una característica de la criptomoneda del Bitcoin, por ejemplo, es que es muy, muy volátil, o sea que cambia muy, muy rápido su precio. Entonces, si cambia muy rápido, es difícil transaccionar, ¿no? Sin hacer una conversión, porque todavía el problema de la criptomoneda o del Bitcoin es que todavía no sirve como una criptomoneda para hacer cuantía, que quiere decir que yo le pueda decir, vale 5 Bitcoins, pero no sé cuánto vale 5 Bitcoin, ¿no? Lo tengo que hacer, hacer la paridad del dólar, del dinero fiat. Que el dinero fiat vamos a entenderlo como toda aquella moneda o divisa que ya conocemos, como el oro, perdón, como el euro, el dólar, el peso, el yuan, el real y todas esas monedas que ya tienen alguna, respaldo de alguna política monetaria, ¿no? Y vamos a ver que también todo esto nos está llevando a la necesidad de que los gobiernos, los bancos centrales, que son los que hacen las políticas monetarias, se empiecen a dar cuenta que ellos también necesitan su propia moneda digital para no quedarse atrás. Entonces ya vamos a ver varios proyectos interesantes. China ya está implementando un programa de su moneda digital para hacer transacciones muy, muy rápidas. México, Banxico anunció también la creación de un proyecto de su CBDC, así se llama, CBDC, Central Bank Currency. Son monedas, como sus siglas en inglés lo dicen, son monedas centralizadas o respaldadas por un banco central. Entonces, vamos a ver eso, Banxico ya lo anunció, pero no sé si hasta aquí tengas alguna... No, todo muy bien, todo muy bien. Y sobre este respecto a lo que ahorita hace un rato mencionó maestra Carmen, respecto de que se están usando ya como cuestiones, como medios de pago, ¿no? Ya no podemos hablar de dinero, porque no es dinero. Le hemos tipificado de diversas formas, una de ellas es el dinero virtual, el dinero electrónico, y de muchas formas se le ha mencionado, ¿no? Y se le pone el calificativo de dinero para identificar que pues ahí tengo un valor, que tengo un activo, que puedo hacerlo como medio de pago, y se está haciendo, ¿no? De hecho, varias empresas de diferentes áreas económicas ya están recibiendo como medio de pago estas criptomonedas, ¿no? Así es, encontraba estadística interesante. Todos los días sale nueva información, es un mundo muy cambiante, muy rápido, muy tecnológico. Y bueno, nos encontramos con varias, digamos, encuestas, varias estadísticas de Statista y Finder. Son empresas de tecnología, son empresas encuestadoras, consultoras, donde menciona que México se encuentra en el lugar 17 de todo el mundo, donde sus habitantes poseen más criptomonedas, ¿no? Entonces ya nos empieza a preocupar algún tema de regulación, si yo pago con criptomonedas, porque ya en México pues ya se usa mucho las criptomonedas. En Latinoamérica es el mayor poseedor de criptomonedas, ¿no? Y si desglosamos un poquito más la encuesta, esa encuesta nos dice que los hombres usan más las criptomonedas que las mujeres. En México sí ya muchos poseedores de criptomonedas, muchas personas físicas, personas morales también, más de 1000 establecimientos. Los más sonados por ahí que podemos decir es hay una empresa comercial de productos, Electra, que no es un banco, es una empresa comercial de bienes, digamos, muebles, no sé realmente su gama, pero ella es una empresa grande en México que ya usa este tipo de intercambio de pagos, ¿no? Ya acepta pagos con criptomonedas, ¿no? Claro. Pero, digamos, me gustaría, antes de seguir abundando más de cómo, quién las acepta y algún tipo de regulación en México, o si se han pronunciado, o incluso en el mundo, me gustaría decir cómo yo puedo adquirir una criptomoneda. Muy bien. Porque acuérdense que no puedo ir a un banco, y decir, oye, quiero tener mi dinero en criptomonedas, ¿no? No está permitido en México eso. Creo que en el mundo casi no, salvo tenemos un caso, ahorita se los comentamos. Pero, y entonces puedo ir con alguien, digamos, ¿cómo entro, no? O sea, ¿cómo yo sé dónde comprar en un lugar seguro? Para que, pues, obviamente necesito comprar criptomonedas e invertir en criptomonedas para después usarlas como medio de pago. Claro. Entonces, ahí aplicamos muchas maneras de adquirirlas y, pues, hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si gustarías que yo las pueda explicar cómo o dónde o aquí los lugares. Sí, por supuesto, claro, porque como bien comentas, si lo voy a usar como medio de pago, primero tengo que adquirirla para que después usarlo como medio de pago, ¿no? Y eso es muy importante también, saber cómo es que puedo yo adquirir estas criptomonedas y, pues, bueno, en muchos casos hasta nada más como tenerlo como un activo virtual de inversión, ¿no? Que no necesariamente es eso, pero bueno, se le ha dado también como que esa utilidad, ¿no? Como un equivalente a tener un tipo de divisa, ¿no? Que va a crecer, que su peso por lo menos se mantiene o va creciendo. Correcto. Aquí en México tenemos un exchange, digamos, casa de cambio. No le podemos llamar casa de cambio. Es un exchange, así se llama, donde puedes comprar y vender y almacenar tus criptomonedas, ¿no? Comprar, vender, almacenar tus criptomonedas. Estoy hablando de 3 palabras, ¿no? Donde yo almaceno mi dinero normal, ¿no? En mi cuenta de banco o si lo tengo en efectivo en una cartera, ¿no? Donde yo almaceno mis criptomonedas. Mis criptomonedas yo las almaceno en una wallet, en una cartera digital. Hay varios tipos de wallets y hay varios tipos de proveedores de wallets. En México, las exchanges donde yo puedo comprar, vender o incluso almacenar es Vixxo, que es un exchange el más grande, digamos, de México y uno de los más grandes en Latinoamérica y forma parte también de los más grandes a nivel internacional. Por ahí estamos hablando del lugar 63, una cosa así siempre está variando, ¿no? Vixxo es una empresa 100% mexicana y ahí es completamente recomendable, ¿no? Otra empresa que es empresa tecnológica de estos servicios, un exchange que se llama Binance, es la número 1 en el mundo, opera aquí en México. También es muy seguro de adquirir, comprar y almacenar tus criptomonedas, ¿no? Ahora no me voy a meter en cuestiones técnicas de si debo de comprar o vender y almacenar en esas exchanges que estoy mencionando, o yo debo de adquirir otro tipo de wallet para guardar mis criptomonedas, ¿no? No sé si han escuchado en las noticias, en los periódicos, donde salen boletines y dicen, ay, no sé, X persona, John Changu, perdió su password y no puede acceder a 50 millones de criptomonedas que tenía, ¿no? Y ahorita ya valen un montón de dinero, ¿no? Porque también es una cosa, otra característica o digamos un diferencial del dinero fiat, del dinero tradicional que conocemos, es que esta criptomoneda es deflacionaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no le afecta a la inflación, al contrario, es como un bien que siempre va subida, obviamente tiene sus caídas, pero ahorita no vamos a hablar de análisis técnico ni análisis fundamental porque no estamos viendo meramente el tema de inversión, sino el tema de pagos. ¿Qué más puedo decir acerca de eso? Entonces, esas son las maneras, digamos, seguras donde ustedes puedan adquirirlas. Hay muchos wallets, hay muchas exchange, ustedes pueden buscar esa información, hay muchas páginas confiables y especialistas ya aquí en México, incluso la facultad da un diplomado de este tipo de activos. Entonces, pues ya no nada nuevo, el TEC de Monterrey, la EBC, o sea, muchas instituciones financieras, asociaciones civiles, ya están dando este tipo de información. ¿Y por qué digo esto? Porque me preocupa la estadística también, porque en países como Estados Unidos, Israel o Rusia, sus habitantes, del 80% encuestados saben qué es la criptomoneda, cómo funciona, los conocimientos mínimos necesarios que deben de saber para utilizarla. Y en México estamos muy bajos en cuanto a esta información, a pesar de que somos nuevas generaciones, realmente las personas jóvenes, digamos, de 20 y 35 años son las personas que la están usando más. Entonces es un dato alarmante que no hay mucha información sobre estas criptomonedas y ya viendo muchos usos. Y ahorita ya vamos para la parte que los interesa a los empresarios de cómo pueden implementar este tipo de uso de pagos y las personas cómo pueden empezar a pagar. Claro, maestra Carmen, en este sentido de la adquisición de las criptomonedas, su opinión particular en función de esa fluctuación en el valor que tienen este dinero virtual. Para nuestros amigos que evidentemente cada vez hay más interés y entonces hay más documentarse de adquisición de estas criptomonedas. En su opinión, la sugerencia sería comprar nada más un tipo de criptomonedas, comprar algún otro tipo. ¿Cuál sería su sugerencia? O tener de diversos tipos por esas variaciones que se pueden dar para efectos que al final del día, pues, no sea, si me pasa uno solo, no sea tanto la pérdida. ¿Cuál sería su sugerencia? Miren, si estuviéramos hablando ahorita de inversión en criptomonedas, que eso es un curso también súper interesante y un tema que he tenido la oportunidad de decirles, cómo se analiza una criptomoneda. Efectivamente, yo como financiera les puedo decir que si ustedes lo usan como medio de inversión a largo plazo, porque a mediano plazo es probable que siempre tienden a perder. Entonces, mi recomendación es que lo usen a largo plazo, o sea, que tengan para resguardar, digamos, para resguardar valor, usen las criptomonedas. Definitivamente, si tú me dices qué criptomonedas podrías invertir para, digamos, tener un portafolio de inversión más o menos balanceado o que no pierda yo mucho, pues siempre, digamos, el financiero te va a recomendar que por lo menos tengas 5 productos diferentes. Y ahí va una frase muy coloquial, que es no pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué quiere decir eso? Que sí tienes que variar, pero ¿cómo? O sea, yo voy a escoger el Bitcoin, yo voy a escoger el Litecoin, yo voy a escoger el Tether, yo voy a escoger un stablecoin, yo voy a escoger un token, pero ¿cómo lo voy a escoger si yo a lo mejor no sé ni cómo funciona, no sé leer la gráfica de cómo se comportó, el precio histórico, la ganancia, no sé ni lo mínimo necesario, ¿no? Obviamente ahorita ya hay muchos tutoriales en internet, cursos, les digo, las mismas sessions lo están dando, las mismas personas, los mismos consultores, hay muchas personas. Entonces mi recomendación es, pues además les tienen que buscar la criptomoneda, elegir, si lo van a usar como medio de inversión, sí tomen un poquito de información o capacitación antes para que ustedes tomen las mejores decisiones financieras, ¿no? Luego he escuchado de las más estables, digamos, la más usada es el Bitcoin. Esa pues se puede decir que es como garantía de que a largo plazo siempre va para arriba. Siempre tiene una tendencia alcista. Otra que siempre va para arriba es Ethereum. Entonces, además de leer, digamos, el análisis técnico, ya me estoy yendo a la parte de la inversión, pero no es el tema ahorita. También es un tema, es un criptoactivo que siempre está a la alza. Hay que leer el análisis técnico, que es los precios históricos, cómo se ha comportado, las velas, si estaban rojo, otros temas de cómo se ha comportado el mercado, el tipo de... Y si queremos analizar un poco de análisis técnico es, pues, ¿qué está diciendo el gobierno, no? A lo mejor si Estados Unidos dice, voy a prohibir la criptomoneda, ¿no? El Bitcoin. Pues entonces todos se espantan y todos empiezan a vender y pues todos. Es como psicológico también esa parte. O si, por ejemplo, China prohibió el Bitcoin. Y todos los mineros salieron de China, se fueron a Centroamérica, se fueron a Estados Unidos, pero Estados Unidos busca más que nada regularla, porque obviamente se está dando cuenta que es un fenómeno que sí se tiene que controlar, digamos, de alguna manera, pero que nadie puede controlar, pero sí puede, digamos, poner algunas bases, algunas reglas para administrarla. Un ejemplo de quien ya la saca como legal tender, moneda de curso legal, es El Salvador. Es un caso muy sonado ahorita, El Salvador. Tú ya vas a El Salvador, yo tuve la oportunidad de ir, y ves a las señoras de ahí del Salvador, desafortunadamente, como todos los países de Latinoamérica. Ustedes saben que nuestras economías no son las más fuertes del mundo, son economías, pues un poquito pobres. No quiero mencionar ni herir ningún sentimiento, pero desafortunadamente económicamente no nos va mal. Perdón, bien, muy bien, que digamos. Entonces tú ves a la señora que está vendiendo frutas ahí en la esquina y ya tiene su teléfono inteligente y ya te dice, ¿vas a pagar en efectivo o vas a pagar con tarjeta o vas a pagar con Bitcoin? Tú le dices, pues yo tengo una wallet, quiero escanear su código y ya puedes pagar hasta en la señora de los puestos. O sea, no hay muchos puestos, pero digamos, si hay puestos de frutas donde tú llegas y ya puedes hacer esas transacciones. El gobierno ahí, su política cuando implementó su usar la criptomoneda, obviamente tuvo que legislar, hizo una ley, se llama Ley Bitcoin, donde hacía anuncio que El Salvador aceptaba ya la criptomoneda como curso legal, el Bitcoin, que se podían pagar los sueldos, porque los sueldos es un tema muy sensible, pero ya puedes pagar con sueldos, ¿no? Impuestos, no va a haber impuestos, porque al ser una moneda de curso legal, tú no puedes, por ejemplo, al peso no le pones impuestos, es lo mismo. Al Bitcoin allá no le ponen impuestos. Y cuando las personas empezaron a usarlas, empresarios, personas dieron incentivos. A las personas les dieron $30 convertidos en Bitcoin para que pudieran disponer. Hubo personas que los tienen ahí, los guardan y ahora ya creció su dinero, ¿no? Hubo personas que se lo gastaron, lo sacaron y demás. Pero bueno, esa es una manera de transaccionar, digamos, ya de uso real del Bitcoin. Muy bien, pues yo creo que tarde que temprano vamos a estar en esas condiciones, a lo mejor en gran parte del mundo. Vamos a ir a una pausa y continuamos hablando de este tema. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Inseguridad en la cuarta transformación. Además de la crisis económica que padece el país por el bajo crecimiento económico y la crisis pandémica provocada por el virus SARS-CoV-2, seguimos enfrentando la inseguridad y la violencia que siguen creciendo de manera exponencial. Los criminales no se detienen ante nada. Las noticias por televisión, por radio, por prensa escrita y redes sociales destacan el problema de la violencia generalizada en el país que provoca la percepción de inseguridad de muchos de los ciudadanos del país. En este programa hacemos un análisis de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, ENSU, dada a conocer por el INEGI, donde vemos la percepción de la población sobre la seguridad pública. Así, en diciembre de 2021, 65.8% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Esto significa que 2/3 partes de la población adulta que habita en las principales ciudades del país considera insegura su ciudad. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Irapuato y Uruapan con 96.8, 95, 92.89, 89 y 86% respectivamente. Además, las mujeres se sienten más inseguras que los hombres. Los feminicidios siguen al alza en el país. Noticias como la siguiente son frecuentes en la prensa nacional. En la jornada violenta de ayer, 10 hombres fueron colgados de un puente vial en la carretera federal 45, tramo Zacatecas-Aguascalientes, en la cabecera municipal de San Pedro Piedragorda, y acribillados a balazos. Además, hubo 9 asesinatos en Fresnillo, Valparaíso y Loreto, señalaba la jornada del 19 de noviembre del año pasado. Por otro lado, las ciudades que se perciben menos inseguras son San Pedro Garza García, Los Cabos, San Nicolás de los Garza, Piedras Negras, Tampico y Puerto Vallarta. Continúa la ENSU. Durante el segundo semestre de 2021 y a nivel nacional, 25.2% de los hogares tuvo al menos una víctima de robo y extorsión. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron Gustavo Amadero, Chimalhuacán, Tláhuac, Irapuato y Venustiano Carranza con 48.6, 42, 41.7, 40.3 y 38.4 respectivamente. En esta edición se proporciona información estadística sobre víctimas de acoso personal y violencia sexual. Se estima que durante el segundo semestre de 2021, 13.5% de la población de 18 años y más fue víctima de acoso personal y o violencia sexual. En el caso de las mujeres, este porcentaje fue de 20%, mientras que en hombres fue de 5.5%. El acoso a las personas, en especial a las mujeres, continúa en oficinas, fábricas, talleres, el metro y el transporte público en general, aunque muchas mujeres siguen sin denunciar a los acosadores. En orden de importancia, la gente manifiesta estar más insegura en los siguientes lugares: cajeros automáticos en vía pública, transporte público, bancos, calles, carreteras, parques y mercados. Destaca que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres. La delincuencia, la inseguridad y la violencia continúan presentes en el autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación, a pesar del funcionamiento de la Guardia Nacional y, por supuesto, de las policías estatales y municipales. Es necesario que en la segunda mitad del sexenio se implanten nuevas medidas que privilegien la seguridad personal, la lucha frontal contra los feminicidios, el acoso y la inseguridad generalizada. Se deben fortalecer políticas públicas que mejoren los derechos humanos de todos los mexicanos, empezando por la seguridad personal. En déficit, con José Silvestre Méndez. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Muy bien, amigos, ya estamos nuevamente aquí en este su programa de Consultorio Fiscal. Bueno, ya vieron algunos artículos de nuestra revista, la cual, bueno, esperemos les sean de mucha utilidad en la información que contienen. Gracias a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos, muy amables. Hay algunas preguntas, algunos comentarios. Ana García, quiero pensar, pues de Ana GR, ella pregunta, si vendo la criptomoneda, lo ideal es darle el tratamiento fiscal como cuando vendemos un activo, derivado de que tenemos que informar la ganancia obtenida o qué tratamiento se le da respecto al impuesto. Bueno, aquí es un tema también delicado que no hemos tenido una real regulación respecto de lo que es la criptomoneda. Ahí en cuestiones contables se está activando una NIIF respecto del tratamiento de esto, pero todavía no hay nada preciso, ¿no? De hecho, bueno, es interesante. Son cuestiones que regulaciones que apenas se están haciendo, se están implementando, se están empezando con ensayos, con algunas cuestiones respecto de estos activos, ¿no? En lo que son las criptomonedas. ¿No es así, licenciada? Sí, efectivamente, en México no hay una, digamos, legislación fiscal donde me diga que yo debo de pagar algún impuesto por usar o tener una utilidad en las criptomonedas. Lo más reciente es una pronunciación de PRODECON donde te explica ¿cómo se le debería de dar el tratamiento fiscal a una criptomoneda? Digamos, a la utilidad, al remanente, al saldo a favor después de la venta. Y no solo te dice que la venta, sino una vez que ustedes compran una moneda, la venden y ya tienen una utilidad chiquita, ¿no? Pero también no necesariamente yo tengo que tener la criptomoneda, no necesariamente yo tengo que vender la criptomoneda, sino también estábamos hablando de ahorita de los sistemas de innovación de pago, que yo me puedo deshacer de la criptomoneda también cuando yo la vendo, ¿no? O, perdón, cuando yo la intercambio por algún bien o servicio o pago con ella, simplemente hago una transacción. Entonces, una vez que yo haga algún uso de la criptomoneda, ya sea la venda, la cambie o cualquiera, yo, según la PRODECON, sí debo de informar ese impuesto en el momento que pase. Y según sí la deben de hacer ahí como enajenación de activos, inmuebles, donde sí te dice que saques una utilidad de acuerdo a los periodos de tiempo y de acuerdo a la utilidad y que le apliques una tasa. Pero no, es simplemente un criterio de la PRODECON, no existe nada al respecto legalmente. Digamos, lo más, todavía el Senado, todavía Hacienda no se ha pronunciado, pero si nos vamos estrictamente, digamos, a la Constitución, a donde nace, digamos, la obligación de que todos tenemos que contribuir al gasto público federal en México, o si nos vamos a la ley del ISR, en su primer artículo nos dice quiénes están obligados y por cualquier tipo de ingresos, ¿no? Entonces, si la interpretamos así, pues podríamos decir que sí, podemos pagar impuestos por cualquier tipo de ingresos que aumente nuestro haber, nuestro capital, a los que son contadores. Ahorita me estoy viendo muy contadora, es el tema, pero no hay algo que te diga paga, pero lo más recomendable es que sí, que traten de, en la medida los empresarios, los consultores, los contadores, en la medida que lo puedan aplicar ese criterio de la PRODECON. Y no solo en cuanto a lo fiscal, porque también si tú haces transacciones arriba de 57 mil pesos con criptomonedas, ya esta información la tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Las exchange, los que transaccionan, tienen la obligación de informar, hacer informes en materia de PLD de esas transacciones. Entonces, algún día, si el SAT ya sabe que transaccionas, que tu haber aumentó bastante y que no te va a cuestionar, ¿no? ¿Y tú qué le vas a decir? Oye, pues no sé, no sabía, ¿no? Acuérdense que la ignorancia de no saber o el desconocimiento no nos exime de la obligación. Entonces, ahí les recomiendo que sí se acerquen a los especialistas. Cómo funciona la criptomoneda, cómo podemos pagar el impuesto y buscar los fundamentos adecuados para defendernos en caso de que la autoridad nos cuestione ese aumento considerable en nuestro haber patrimonial, ¿no? Claro, claro. Y aquí sumando un poco el comentario de la contadora Carmen, no olvidemos evidentemente el mandato constitucional, lo que es el objeto de la ley y también algunas reglas que tienen que ver con lo que es la causación de la contribución contenidas mensualmente en el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, en donde esa disposición nos dice claramente que la contribución se causa conforme se realiza la acción jurídica o de hecho prevista en la ley. Entonces, en este caso, en el tema de lo que es el pago, que el pago tampoco hay un concepto fiscal, y por disposición del artículo 5º, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, nos remitimos al Código Civil, en donde, si mal no recuerdo, el artículo 2062 del Código Civil Federal nos menciona lo que es el pago. 2062, sí, creo que sí, pero perdonen la memoria, pero no está lejano, pero sí estoy casi seguro que es ese. Nos dice que es pago. Sí, y dice pago o cumplimiento, es la entrega de la cosa o el bien o el servicio que se hubiera prometido. Entonces, en este orden de ideas, haciendo esas vinculaciones y sobre todo que al hablar de causación de una contribución, estamos hablando de derecho fiscal material, derecho fiscal sustantivo de fondo, la ley me tendría que decir de manera específica. Y en este caso es lo que no tenemos. Bueno, no estemos de acuerdo, contadora, Carmen, maestra Carmen, no lo tenemos, entonces pues no habría una situación. Hay opiniones como la opinión que emite PRODECON, pero no hay un fundamento legal, habrá un razonamiento de axiología nada más, ¿no? Pero no hay un fundamento legal que nos marque la obligación como tal, ¿no? Y bajo el principio de que las obligaciones no se presumen, se sustentan, se fundamentan, así como que no hay obligación sin ley previa, pues bueno, esperemos la ley que de verdad nos establezca de manera específica cómo se causa la contribución en este tipo de operaciones, ¿no? Que es una situación muy particular. Uh-huh. También nos comentan qué medidas, Diego Olvera nos hace favor de preguntar, ¿qué medidas, software o procesos o mejores prácticas de seguridad informática y tecnológica recomienda y han sido las más eficientes para proteger este tipo de activos? Bien, ahí hay un área especializada que es de TI y el área especializada de TI que ve riesgos, que mide los riesgos, ¿no? Para implementar, digamos, tú eres una empresa, quieres implementar la tecnología, obviamente primero tienes que buscar a tu consultor financiero o el contador o el abogado, el fiscalista, el asesor tecnológico. Y te va a hablar de qué medidas, te va a hablar de medidas de herramientas tecnológicas de ciberseguridad, te va a hablar de propiedad de los datos, te va a hablar de aviso de privacidad, te va a hablar de esas mejores tecnológicas que al implementar estas tecnologías, estos medios de pago, tú debes de estar prevista por los ataques informáticos, por la intelectualidad, por la propiedad intelectual, por la seguridad de los datos, por la seguridad de las cosas. El tema de ciberseguridad es muy amplio y nada más, no podría dar alguna recomendación de qué deberían de mejorar o cómo lo deberían de mejorar. Solo les estoy dando los aspectos que deben de considerar. Ciberseguridad, bueno, va a ser datos fuerte, propiedad intelectual, protección de datos personales, y con eso podremos hacer un checklist de cómo lo podemos ir haciendo e implementando. Pero como les comento, el área especializada en eso es el área de TI y el área de riesgos, el área de ciberseguridad, el área de protección de datos y el área de propiedad intelectual. Bien, bien. Una pregunta más, Ulises Galloso, muchas gracias. Dice, que El Salvador reconozca al Bitcoin como moneda de curso legal, ¿sí? ¿La convierte para El Salvador una moneda centralizada? ¿Se podría considerar una divisa para la legislación del Salvador? Sí, miren, ahí hay un conflicto muy grande porque El Salvador, antes de contestar la pregunta, voy a hacer un poquito más un poquito, extender un poquito más el tema. El Salvador pertenece al Fondo Monetario Internacional. Algunos países, o la mayoría de los países, digamos, cuelgan del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, recordemos que tiene varias funciones, entre ellas fortalecer a las economías, hacer préstamos, bla, 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 ¿no? Tiene muchas funciones. Y todos los que están, digamos, afiliados al Fondo Monetario Internacional tienen una cláusula que serán aceptados todas sus divisas en todo el mundo, ¿no? Entonces, si El Salvador implementó el Bitcoin como moneda de curso legal, sí se convierte en una divisa automática y debería de ser aceptada en todo el mundo. Es por eso que el Fondo Monetario Internacional está haciendo mucha presión a El Salvador, le está diciendo constantemente, echa para atrás tu pronunciamiento, di que el Bitcoin ya no va a ser una moneda de curso legal, porque es muy riesgosa, o sea, le hace muchos comentarios, pero El Salvador dice, no. Entonces, sí, para El Salvador ya es una divisa, ya se puede pagar, pero digamos es un tema más comercial, ¿no? Si los otros países se quieren alinear o no a aceptar la criptomoneda. Sí, maestra Carmen, el tiempo nos va llevando. ¿Qué otros comentarios importantes nos tiene sobre esta cuestión tan interesante que nos hablas de este dinero electrónico? Ok, pues en México ya dábamos la estadística que ya se usa, establecimientos ya los han usado, los grandes retos, pues ya veamos el tema del lavado de dinero, de los impuestos, de que el gobierno pues federal no se ha pronunciado, de que Banxico tampoco se ha pronunciado mucho y bueno, más bien quieren implementar su moneda digital hacia 2024, estaremos hablando ya de un peso digital. Estamos hablando de que los empresarios se encuentran con varios retos, pues primero fiscalmente, luego tecnológicamente y bueno, financieramente los contadores también y los fiscalistas también, pues porque al no tener, digamos, certeza cómo va a funcionar, tampoco podremos dar como muchas consultas, ¿no? Y en materia de contabilidad, pues sí, ya existe la NIIF C22 que nos habla del tratamiento contable que debemos de darle a este tipo de monedas digitales. No dice que es dinero, digamos, fiat, dinero normal, no te dice que es inventario, no te dice que es inversión, te lo maneja de diferentes maneras. Ya te da varios tipos de, digamos, de los que guardan monedas como de custodia, los que tienen poseedores, ya hay regulación al respecto. Internacionalmente no hay mucha regulación, lo puedes hacer el tratamiento financiero como una inversión, donde pues la inversión la mandas a tu activo de inversión o tu activo de inversiones normales, y pues tu utilidad o pérdida la mandas a resultados, ¿no? Claro. Y si mal no tengo presente esta nueva norma de información financiera C22, sigue estando en análisis, en estudio, ¿no? Para todavía perfeccionarlo un tanto cuanto más, porque pues todavía, como bien comenta maestra, no dejan claro qué es, ¿no? No queda todavía totalmente claro qué es qué tratamiento se le debe dar, ¿no? En ese sentido. Entonces todavía sigue en análisis para depurar, si mal no tengo no tengo la información adecuada, ¿no? Para este ejercicio los auditores, que son auditores, van a digamos a dictaminar, auditar los estados financieros de las empresas que tienen la obligación. Ya les tocará también ver esa parte. La norma de información financiera entró en vigor desde el año pasado, pero es efectiva hasta para auditar estos estados financieros. Entonces ya se van a encontrar con muchos conceptos de qué es la criptomoneda. Por eso al principio quería yo hacer varias separaciones, porque no contempla todas las criptomonedas, contempla algunas. y te dice que tengas control, o sea, te marca y realmente te referencia al marco conceptual, digamos, de las normas de información financiera. Entonces, es necesario también entender las criptomonedas desde el punto tecnológico, desde el punto financiero, para después aplicarlo en el punto contable y fiscal, ¿no? Y ya así te vas más allá para que tú le puedes dar la asesoría a los empresarios y decirles, ok, mira, para implementar que tú puedas aceptar estas criptomonedas, mira, existe BitPay, que actualmente es el más grande, digamos, medio como, si lo podemos comparar, es como el pago de Mercado Libre, ese fue el nombre, Mercado Pago, es como PayPal, pero BitPay, perdón, es para criptoactivos. Entonces, las empresas que ya usan BitPay en México, pero es Electra, algunas otras con que hacen esa transaccionalidad. Es como como un pronto pago que se usa en todo el mundo y es aceptado en más de 150 países. Entonces, por ahí las que quieran implementar, los empresarios que quieran implementar como herramienta para, digamos, para atraer nuevos clientes, para digitalizarse, para hacer transacciones más rápidas, existe la plataforma BitPay, que es como lo menciona, como un Mercado Pago, un PayPal, un mercado de, digamos, un medio de pago rápido, ¿no? Donde tienes una wallet, tienes monedas, tienes almacenamiento y custodia y ves movimientos, ¿no? Esa es la parte que quería comentar y pues a nosotros los consultores no nos queda más que estudiar las legislaciones que hay, cómo funciona y nada más. Esos serían mis comentarios. Muy bien, pues ¿qué les puedo decir, amigos? Son temas que son lo de hoy y lo del futuro. Viene esto, son cuestiones que, a lo mejor opinión, no se van a detener, al contrario, se van a perfeccionar, van a salir más y evidentemente se van a regular desde todos los puntos de vista que van a incidir en esto, ¿no? Es algo que tenemos que tener conocimiento, porque pues también las empresas, desde el punto de vista de operaciones, del punto de vista de inversiones, de activos, pues se va a hacer cada vez más su uso de este tipo de moneda. Pues no me queda más que agradecerle, maestra Carmen, muchísimas gracias por todos sus comentarios, muy amable. Gracias a todos. Gracias por el apoyo y también a todos ustedes, amigos, que nos hicieron el favor de acompañarnos y hacernos sus preguntas. Muchas gracias, muy amables. Y recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Es todo por hoy, me despido. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta la próxima.